hasieratik ikerketa berri bat aurkezten dugun guztietan gogoratzen dizuegu, ba, emakunderentzat oso garrantzitsua dala, ikerketak egitea, gure realitatea hobeto ezagutzeko aukera ematen dozkue, eta zentzu horretan ba, politika publiko egokiagoak erabakitzeko. Urtero, emakundetik berdintasuna eta generoarekin zerikusia duten hiru ikerketa laguntzen ditu beka deialdi baten bitartez, eta hauetako bat da gaur aurkezten duguna. Hemen nirekin Mentxu Ramilo Araujo, ikerketaren koordinatzailea dago, eta berarekin batera Eva Martínez Hernández dago baita ere. Biak eta Mirianekin batera eratutako lantaldeak jaso zuen ikerketa egiteko beka horietako bat, eta gaur honen berri emateko hemen daude. Ikerketa honetan aztertu da zein den emakumeen parte hartzea Arabako kontzejuetan, eta honetan sartu baino lehen nik azpimarratu nahiko nuke emakumeek erabaki politikoetan parte hartzearen garrantzia maila guztietan. Hau da, berdintasun politiken ardatzetako bat. 1985ean Pekinen egindako emakumei buruzko munduko konferentzian adostu zenez, emakumeen botere hartzea, euren autonomia eta egoera sozialen, ekonomikoaren zein politikoaren hobekuntza oinarrizkoa da gobernu garden zein arduratsua lortzeko, eta horrez gain bizitzako esparru guztietan garapen iraunkorra lortzeko. Antzeko zerbait esaten du garapen iraunkorrerako bosgarren helburuak, emakumeen alduntze eta parte hartzerik gabe ez dagoela garapen iraunkorrik. Beraz, argi dago, erabakiak hartzeko orduan, emakumeek eta gizonek berdintasunez parte hartzeko helburua lortzeak oreka ekarriko dauela eta hainbat onura gizarte osoarentzat. Hala ere, egun, oraindik emakumeek arazo asko aurkitzen dituzte parte hartze orekatu hori lortzeko, eta hau maila guztietan ematen da, baita tokiko administrazioetan. Gaur aurkezten dugun ikerketak Mentxuk azalduko dizuenez, erabakitze esparruetan emakumeen parte hartzea bermatzeko beharra azpimarratzen da. Izan ere, Arabako kontzejuen administrazio batzarretan emakumeen ordezkaritza orekatu bat lortzeko bide luzea geratzen da aurretik oraindik ere. La importancia de la participación de las mujeres en la toma de decisiones políticas es reconocida y considerada imprescindible no solo en los ámbitos de las políticas de igualdad, sino en la toma de decisiones políticas en general. La Conferencia Mundial sobre las Mujeres, celebrada en Beijing en 1995, concluía que el empoderamiento y la autonomía de las mujeres y la mejora de su situación social, económica y política son fundamentales para el logro de un gobierno y de una administración transparentes y responsables y para el desarrollo sostenible en todas las esferas de la vida. Conseguir el objetivo de la igualdad de participación de las mujeres y hombres en la toma de decisiones proporcionará un equilibrio que reflejará de manera más adecuada la composición de la sociedad y además es necesario para promover un buen funcionamiento de la democracia. Según lo acordado en Beijing, los objetivos de igualdad, desarrollo y paz no se conseguirán, no se podrán conseguir sin la participación activa de las mujeres y la incorporación de sus puntos de vista en todos los niveles del proceso de toma de decisiones. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 ratifican también la idea de que sin empoderamiento de las mujeres y sin garantizar su participación en las decisiones no es posible el desarrollo sostenible. La investigación que hoy presentamos se centra en la participación de las mujeres en los concejos alaveses. Participación de las mujeres en los concejos alaveses, una aproximación a sus presencias, motivaciones y estrategias, es un estudio becado por Emakunde que se centra en analizar la participación de las mujeres
en los concejos alaveses, y para ello las investigadoras han realizado entrevistas a 102 mujeres que participan en estos concejos. El estudio analiza tanto la presencia de las mujeres en los concejos como también las motivaciones que les animan a participar en ellos, los obstáculos que encuentran y también las estrategias o mecanismos que han facilitado o facilitan los procesos de empoderamiento de las mujeres para la participación. Como decimos, presencias, motivaciones y estrategias que las investigadoras nos van a contar a continuación con más detalle. El estudio, entre otras muchas cuestiones, resalta la necesidad de seguir trabajando en la participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones, ya que los datos demuestran que todavía estamos lejos de una representación equilibrada y paritaria de las mujeres en las juntas administrativas de los concejos alaveses. Voy a pasar la palabra a las investigadoras, que son quienes mejor nos van a poder desgranar el estudio. Antes, sí que me gustaría destacar una de las frases que una de las mujeres entrevistadas realizaba o decía, y que yo creo que resume la importancia de que las mujeres estén representadas, ¿no? Y dice así: si queremos cambiar las cosas que no nos gustan y hacerlas para la gente joven y para la gente del pueblo en general, debemos estar en los lugares donde se decide, y ese lugar en el pueblo es el concejo. Y ahora, como digo, doy la palabra a las investigadoras para que nos recuerden, bueno, nos cuenten, digo, con más detalle las conclusiones generales del estudio. Bueno, kaixo egunon. Ni sarrera txiki bat egin behar nuen, pizkat kokatzeko ikerketa, eta bueno, pues nolatan hasi ginen ikerketa egiten eta hori, baina egia esan izaskunek egindako laburpena pues, nahiko nahi iruditu zait, orduan uste laburtuko detela pizka bat. Esan behar nuna. Batez ere komentatzea lehenengo momentutiko ikerketa objektua oso interesgarri iruditu zitzaigun, arrazoi desberdinengatik, baina nik bi azpimarratu nahiko nituzke. Alde batetik, kontzejuetan parte hartze horrek, parte hartze formala eta informalaren arteko zubia egiten dulako, parte hartze politiko konbentzionala eta ez konbentzionalaren elementuak ditulako, eta beste aldetik ere parte hartze instituzionala eta parte hartze sozialaren joera barne biltzen ditulako. Eta beste aldetik ere, inbizibilitatea eta edo ikusezintasunagatik, ez? Kontzejuen errealitatea ikusezina da orokorrean eta ezjakintasuna handia dago horren inguruan. Eta emakumeen parte hartze politikoarekin holako zerbait gertatu da, ez? Alase tradizionalki alase izan da eta oraindik arlo izkutuak ditugu ikertzeko, batez ere tokiko mailan. Ez jakintasuna horrengatik interesgarri iruditzen zaigu ere ikerketa aukera ematen dulako kontzejuetan gertatzen dana pixka bat azaltzea, kontzejuen funtzionamentoan sakontzeko eta beti ere emakumeen ikuspuntutik. Ikerketan, izaskunek esan duen bezala, hiru dimentsiotan begiratu, sakondu dugu, eta hola egitaratu dugu. Alde batetik ikusi ditugu presentziak, beste aldetik motivazioak eta beste aldetik estrategiak. Presentzia kuantitatiboak, base emakumeek, gero mentxu komentatuko du sakonki, zenbat emakume, ze kargutan, noizti, ze konseiutan, eta bar. Eta presentzia kualitatiboa, emakumeen parte hartzearen inguruko gogo, eta ze testu inguruan ematen da, ze baldintza eta ze nolako ezberdintasuna daude, ze karpenak egiten dituzte emakume. Bigarrenak motivazioak ere begiratu ditugu, ze arrazoiak daude parte hartzeko, ze oztopoak parte hartzeko edo ez parte hartzeko, eta gero beste aldetik ikusi ditugu ere estrategiak, estrategia personalak, estrategiak instituzionalak, eta ze nolako gauzak egin dirak emakumeen parte hartzea sustatzeko azkeneko urteetan. Eta gero azpimarratu nahi dut metodologia,
metodologia alde batetik, metodologia, bueno, rollo handia ez desartuko horren inguruan, badakit ez dela interesgarriena, baina bueno, alde batetik de azpimarratzea, metodologia kuantitatibo erabili dugu ikerketak datu pilo bat eskaintzen ditulako, eta horietako datu asko zeuden, eskutuan zeuden, eta orduan gu sortu ditugu, eta hori ekarpena interesgarri iruditzen zaigu, eta metodologia kualitatibo alde batetik Izaskunek aipatutako elkarrizketak, eta gero talde txikiak ere egin dira. Eta bueno, batez ere nik azpimarratu nahi dutela da ikerketa egiteko emakume askorekin hitz egin dugula, bueno, egia esan Mentxuk hitz egin du guztiekin, eta guretzak horregatik soilik emaitza oso interesgarria da. Ez emakume hoiek konpartitutako ilusioak, gogoak, energiak, baina baita ere beldurrak eta kezkak jaso ditugu eta saiatu gara lanaren zehar islatzen. Iba a hacer un resumen de eso también en castellano, pero creo que me iba a chocar un poco con lo que ya ha dicho Izaskun, así que lo dejo así y si alguien tiene algún problema me comenta después, ¿vale? Vale, pues que recascueva y ahora en hitza mencioné nada. Vale, va, mi esker, y antes de comenzar, aunque ya tendría que continuar desglosando el estudio, quiero agradecer y reconocer, y creo que esta investigación lo que intenta ser también es un tributo a las mujeres que de manera invisible durante toda la historia de la humanidad han trabajado en los pueblos para sostener las vidas de las personas que viven allí, de las mujeres que van a las asambleas concejiles, que van a esos concejos porque quieren con su voz, con su presencia, con su ejemplo, pues que la vida en los pueblos sea mejores. Mujeres que en esta investigación no hemos podido contabilizar porque no está documentado en ningún sitio cuántas mujeres y cuántos hombres asisten a las asambleas vecinales. Lo que sí que hemos podido analizar es como esa punta del iceberg, que son las mujeres que han sido elegidas, que están en cargos electos. Esto nos pasa en general cuando hablamos de participación política, hay una tendencia a quedarnos en esos cargos electos en distintos niveles institucionales, pero en nuestra investigación y nuestra concepción de participación política y nuestra concepción de política va mucho más allá de lo estrictamente institucional, porque política hacemos cualquier persona que tenemos interés por gestionar los recursos comunes. Y curiosamente, esta ha sido una de las de los intentos que a lo largo de las distintas entrevistas a mujeres he intentado transmitir. Yo, por deformación profesional, soy politóloga y algo que me quedó muy claro en políticas es que quienes están en las instituciones son personas que ejercen la política, representantes políticos y políticas, pero toda la ciudadanía podemos, con nuestras decisiones cotidianas de consumo, de estilo de vida, de cómo queremos que se gestione lo común, hacer política y hacer políticas. Y entonces, cuando hablaba con muchas de estas mujeres y les hablaba del objeto de estudio, participación política de las mujeres, me decían, no, perdona, yo no soy política, yo soy una vecina que en las últimas elecciones me han elegido y, bueno, hago lo que puedo. Y yo le decía, pues perdona, pero lo que haces es política genuina. Esto realmente es lo que a nivel normativo, a nivel de bueno, quienes estudiamos las ciencias políticas o intentamos hacer algo de ciencia con la política, consideramos que pues es esa política genuina, ¿no? Esa dedicación y vocación por gestionar los recursos públicos de manera voluntaria y con vocación de servicio público. Dicho esto, a lo largo de la investigación había una tensión permanente entre qué apasionante es esto de los concejos y, oye, perdona, que el objeto de estudio es la participación de las mujeres en los concejos. No sé quiénes estáis aquí y el conocimiento que tenéis de los concejos, pero para nosotras, cuando empezamos la investigación, era un mundo bastante desconocido. Álava, que es un territorio histórico muy pequeñito, cuenta con una joya, un tesoro, llamadlo como queráis, no sé si esto da para un titular, pero los concejos alaveses son una entidad territorial con personalidad jurídica propia, que son gobierno y administración,
que son la manera más antigua en la que las comunidades vecinales se organizaban para gestionar los recursos comunes, temas esenciales en aquellos siglos 9, 10, como los caminos, los montes, la gestión del agua, la gestión del lavadero, del horno, ¿vale? Esos recursos comunes los gestionaban desde los concejos. En Álava tenemos 334 concejos que están englobados en 34 municipios. Hay muchos municipios que no tienen realmente un territorio. No existe Barrundia, existe Ozaeta, existe Ermua, existe Guevara, pero si tú quieres ir al ayuntamiento de Barrundia, no encontrarás ese lugar, Barrundia, encontrarás Ozaeta. Entonces, tenemos una serie de peculiaridades y especificidades en Álava que creo que no son suficientemente conocidas ni reconocidas. Y aquí también entran las mujeres. Muchas mujeres a lo largo de las entrevistas comentaban eso, que en las instituciones no saben que existimos, porque nos mandan una carta a calle mayor de Barrundia. Barrundia no existe, existe Ozaeta, existe Ermua, la calle mayor estará en uno de los concejos donde está el territorio, donde viven las personas y donde al final ese ayuntamiento de Barrundia prestará servicios, ¿no? En cada uno de los concejos que es donde está el territorio. Por tanto, acercarnos a la mirada de los concejos desde, en este caso, las mujeres, nos ha aportado muchísima información de cosas que funcionan, cosas que están mal, cosas que se desconocen por desconocimiento, porque nadie previamente lo ha documentado, lo ha transmitido, lo ha contado, ¿vale? Y realmente cada uno de los concejos de Álava es un mundo. Podemos intentar hacer tipologías en la investigación que tenéis ya colgada en la web de Macunde. Podéis encontrar toda la información que hemos intentado sistematizar de esta investigación, pero cada concejo y cada, bueno, cada comunidad vecinal que vive en él es todo un mundo, ¿vale? Así que pues un ejercicio de síntesis el que hemos intentado hacer con la muestra de concejos que hemos analizado en este estudio. Inicialmente pensamos en contar con cinco mujeres de cinco concejos de cada una de las siete cuadrillas para hacer unas 35 entrevistas, pero bueno, se nos fue un poco la mano, porque a medida que vas hablando con unas mujeres te dicen, joder, tienes que hablar con fulanita, que es una pionera, fue la primera mujer que se presentó a las elecciones o fue la primera mujer a la que eligieron. Aquí una nota. Otra característica que tienen los concejos, que nos han contado las mujeres, es que en general a las personas les eligen, les votan, no se presentan, no hay candidaturas. De los 334 concejos, en las últimas elecciones, solamente hubo candidaturas en 47 concejos. Y generalmente, según nos han trasladado las mujeres a las que hemos entrevistado, el hecho de que haya candidaturas suele ser que hay mal rollito en el pueblo y que pues hay grupos de gente que intentan presentar candidatura, porque cuando se presenta una candidatura en el último minuto de poder presentar una candidatura, a la hora de votar solamente se pueden votar a esas personas de la lista, ¿vale? Entonces, en general, la dinámica, la sintonía es que cualquier persona mayor de 18 años en un concejo puede ser elegida. Y eso, una vez más, es un indicador de democracia pues bastante importante. Cualquier persona mayor de 18 años puede ser votada, puede encargarse de la gestión de lo común en su pueblo o de representar los intereses de la comunidad vecinal de su pueblo durante 4 años. Algo que también nos han destacado las entrevistadas es que las personas importantes no son las que realmente son elegidas para esos 4 años, son al final representantes, son el altavoz de la comunidad vecinal, es decir, de las mujeres y hombres que asisten puntualmente a los concejos, a las asambleas vecinales, ¿vale? Esas son las realmente importantes porque son las que plantean cuáles son los temas de interés para el pueblo, las que a través de, bueno, de deliberación, de debate, de consenso o si no se llega a un consenso votando, deciden qué se va a hacer, qué no se va a hacer
con qué recursos se puede contar, etcétera. Por tanto, la mirada de las mujeres en general lo que nos transmiten es la importancia de que en esas asambleas vecinales participe la mayor diversidad posible de las personas que viven en el pueblo, porque si solo van los cuatro agricultores de siempre, si en la junta administrativa están las cuatro personas de siempre, eso no representa la diversidad de ese pueblo. Entonces, lo que también nos transmiten es que, en general, con el paso de los años, hay bastante comodidad por parte de la gente, mucho individualismo, hay poco interés en general por participar en los concejos, y no solo de mujeres, sino mujeres y hombres. Por eso, realmente creo que es importante que se conozca, ¿no?, la importancia que tiene esa democracia directa en los concejos, que se ponga en valor y que, bueno, se animen a las personas a hacer ejercicio de algo que en el nivel más cercano a la realidad de las personas, como son los concejos, existe esa posibilidad de ejercer la democracia directa, y que quizá en otros niveles de gobierno se aspira a tenerlos, y donde realmente están y se tienen, pues no se practican, ¿no? No se hace uso de ese instrumento tan potente como es un concejo, que puede ser, como nos decía una mujer, puede ser un arma de doble filo. Puede servir para la democracia directa o puede ser para la dictadura directa, ¿vale? Titular: sin mujeres no hay democracia, y sin mujeres en los concejos no hay democracia directa. Ese instrumento, ese concejo, es un arma de doble filo, porque en la medida en que haya diversidad, haya mujeres, haya hombres, haya gente joven, haya personas mayores que tienen la visión histórica de lo que ha sido el concejo y de un montón de temas, de montes, de caminos, de aguas, tienen el conocimiento en sus cabezas, ¿no? Está documentado prácticamente en ningún sitio. Personas de toda la vida del pueblo, gente nueva que llega. En la medida en que una asamblea vecinal, como la sala que tenemos hoy aquí, y nosotras podríamos ser las de la Junta Administrativa, sea diversa, pues las decisiones que ahí se tomen, pues realmente serán para beneficio de lo común, del pueblo, ¿vale? Y no se tomen decisiones pues para boicotear a una parte del pueblo o para hacer solamente determinadas intervenciones en temas que interesan solo a la gente que va a concejo. Bueno, intentando entrar en algunos resultados y manteniendo esa estructura de presencias, motivaciones y estrategias, la presencia de mujeres electas en las juntas administrativas, ya os digo que sería también súper interesante conocer la participación de mujeres en las asambleas vecinales, pero eso lo hemos podido hacer en los casos en los que hemos estudiado. No tenemos los datos de la globalidad, de 334 concejos, pero la tendencia es que hay poca participación, tanto de mujeres como de hombres. Es algo que en general nos manifiestan, y es algo que desde las juntas administrativas pues tienen preocupación e intentan de alguna manera motivar, animar y hacer ver a la gente que vive en los pueblos que vivir en un pueblo no es estar en una urbanización, sino que hay una serie de compromisos, de cuestiones que afectan a todas las personas que viven ahí, pues que es necesario tratar de manera vecinal, ¿vale?, en las asambleas concejiles. Pero datos que hemos podido conseguir con ese análisis cuantitativo de los 334 concejos, haciendo una visión histórica del 97 al 2017, seis periodos electorales, y bueno, tenemos datos anteriores que no conseguimos antes de hacer el análisis cuantitativo, y que intentaremos, cuando tengamos un rato libre, explotar para hacer todo el histórico desde el 85 a 2017, las distintas elecciones, para ver un poco esa evolución de presencia de mujeres en los concejos. En las últimas elecciones de 2017, el 24,6% de los cargos electos fueron ocupados por mujeres. Fijaos, es un porcentaje bastante lejano de ese 40% que desde las legislaciones en materia de igualdad, como la Ley Vasca de Igualdad de Género, se establece que la presencia equilibrada de mujeres y hombres en cualquier órgano de decisión sería de un 40%, ¿vale? Entonces estamos bastante lejos de ese 40% con un 24,6% de mujeres electas. En 2017, el 45,5% de los concejos no tuvieron ninguna mujer electa, o sea, casi la mitad
de los concejos en 2017 no tuvieron una mujer electa. Como os digo, en general, las personas pueden votar a cualquier persona del pueblo, ¿vale? Por eso es importante lo que desde la Haya Escola, que es la Escuela de Empoderamiento del Territorio Histórico de Álava, lo que desde Emakunde con sus campañas de igualdad, lo que los distintos ayuntamientos que tienen planes de igualdad intenten hacer ver a las mujeres y a los hombres que viven en los concejos que la presencia de mujeres y de hombres, la presencia equilibrada, la diversidad de edades, de procedencias es esencial pues para que en los espacios de decisión las decisiones que se tomen pues sean lo más no sé, cercanas a la realidad de los problemas de esa comunidad, ¿vale? Y otro dato abrumador, bueno, abrumador, para mí es un dato, no sé, que me llama mucho la atención, es que en los 20 años que analizamos de elecciones, del 97 al 2017, hay 48 concejos en los que nunca se ha elegido a una mujer. O sea, ahí, si quisiéramos empezar a intervenir, y no a saco diciendo, oye, que tiene que haber mujeres, habría que hacerlo de una manera más sutil, ¿no? A través de formaciones de la Haya Escola, en técnicas de hablar en público, inteligencia emocional, los saberes de las mujeres, no sé, cualquier intervención que anime a las mujeres y hombres de esos concejos a darse cuenta de que la diversidad y la presencia diversa de personas en los concejos pues aporta valor. Haciendo un análisis por cuadrillas, la cuadrilla de Ayala, Llanada Alavesa y Vitoria son las que cuentan con mayor presencia de mujeres en las juntas administrativas. Y también, cuando hicimos las entrevistas, las que nos decían que iban más mujeres a las asambleas vecinales. En Ayala destacaríamos que desde los años 80 hay mucha actividad y mucho movimiento asociativo de mujeres culturales, deportivas, feministas, porque además los núcleos de población en Ayala están bastante dispersos y las asociaciones han funcionado como redes de comunicación y de trabajo conjunto entre los distintos concejos que forman parte del municipio de Ayala. Y concretamente, pues las mujeres de Ayala tienen una gran actividad asociativa, presencia en explotaciones agrarias, y eso ha hecho que pues sean una de las cuadrillas en la que la presencia de mujeres en los concejos pues haya sido mayor. Detectábamos esa importante brecha de participación, ¿no? Se suele decir, si las mujeres, claro que participan. Sí, participan en asociaciones de madres, padres, asociaciones culturales, deportivas, claro que participan. Pero ¿por qué no dan el paso, ¿no?, a estar en esos concejos? Bueno, pues ahí son diversas las razones, ¿no? Razones históricas de quienes iban a los concejos. Históricamente iba el cabeza de familia, es decir, el hombre. Cuando esa persona fallecía, pues iba la mujer o iba el hijo mayor. Pero generalmente la tradición y los usos y costumbres eran que fueran, pues eso, los hombres. Entonces, cambiar eso cuesta. Cuando hay mujeres pioneras, cuando hay mujeres referentes que, bueno, pues que han entrado en las juntas administrativas o empezaron a participar en los concejos porque llegaron a vivir al pueblo y dicen, yo en mi bloque de casas iba a la reunión de vecinos y vecinas, pues aquí voy a venir al concejo. Vale, eso hemos encontrado que en general las mujeres que han sido cargos electos, que las han elegido, son mujeres que en sus pueblos han sido muy activas. Una nos decía, si te mueves en el concejo, te eligen a la siguiente elección, porque en muchos lugares pues también quieren, ¿no?, que llegue gente nueva. Entonces, las personas elegidas, las mujeres electas, no son las mujeres que han vivido toda la vida en su pueblo, que han mamado o han asimilado esa tradición, usos y costumbres de que ha sido el cabeza de familia el que va a concejo, sino que en general lo que hemos encontrado es que las mujeres activas en los concejos son activas porque también están en asociaciones y porque también han venido de fuera con
sin tanto prejuicio y sin tantas creencias, ¿no? Y sin conocer, pues no sé, el statu quo del pueblo, quiénes son los poderes fácticos del pueblo, sino que con su buena intención lo que pretenden es que el pueblo tenga vida. Y muchas nos dicen, yo quería lo mejor para mis hijos en el pueblo. Y eso supone pues estar donde puedes tomar decisiones y decidir pues que haya columpios o que haya un centro donde se puedan reunir o que podamos tener espacio para encontrarnos. Bueno, es un poco algunas de las motivaciones que hacían que las mujeres se animaran a estar. Otras empezaron a estar pues porque fueron nombradas más o menos digitalmente. Hasta los años 90, la relación concejo-diputación para obtener financiación y demás, pues era de tú a tú, ¿no? Y entonces el presidente de la Junta y sus vocales pues se venían a Vitoria a pasar el día, a hablar con el diputado general o quien fuera, el diputado de agricultura, y bueno, pues era como pasar el día, ¿no? Pero a mediados de los 90 empieza a entrar pues la burocracia, en el buen sentido de la palabra, se empieza a establecer unos procedimientos y unos protocolos para pedir la financiación, para interactuar con la administración pública y, en el sentido negativo, las cosas se empiezan a complicar porque hay mucho papeleo y mucha burocracia. La burocracia es positiva si nos sirve para tener unas reglas del juego comunes para todo el mundo, que no haya discrecionalidad, esa burocracia es positiva, pero la burocracia es negativa cuando hay demasiado papeleo que yo, señor de 60 y pico años, que no he visto un ordenador en mi vida, no voy a poder hacer. Entonces, le nombramos digitalmente a la chiquita, a tu hija, a tu sobrina, a tu prima, que está estudiando una carrera, pues para que nos ayude, ¿no?, con el papeleo. Así empiezan a entrar muchas mujeres a los concejos, como fieldefechos. Fieldefechos es la figura que ejerce la secretaría, que hace las actas de la reunión, que lleva la documentación importante del concejo, y así entran bastantes mujeres en los concejos, ¿vale? No como elegidas por la población del pueblo, sino por su competencia, sus conocimientos, para poder realizar tareas invisibles, oscuras, nada reconocidas, tediosas, como son las tareas administrativas. Este tema, con la llegada de Internet y la tramitación telemática, pues se complica todavía aún más, ¿vale? Y una de las reclamaciones insistentes de las mujeres con las que hemos hablado es que, por favor, que se simplifique la labor que tienen que hacer, porque es gente voluntaria que dedica su ordenador, su conexión a Internet, su luz, su impresora, sus recursos para hacer aquello que considera que es bueno para el pueblo, pero que encima ven trabas administrativas y burocráticas a la hora de tramitar las subvenciones, las ayudas, etcétera, con diputación principalmente y con los ayuntamientos. Hay ayuntamientos que facilitan y que ayudan a estas tareas, pero en general no se ha diseñado una manera simplificada de poder abordar esta cuestión, y para las mujeres en los concejos es realmente importante. ¿Qué más ha supuesto que entren mujeres en los concejos como participantes en las asambleas vecinales y como miembros de las juntas administrativas? Pues ha supuesto cambios importantes en las estructuras y cambios en las maneras de hacer. Una anécdota que nos contaba una que empezó siendo fieldefechos, la chiquita que sabía de administración y ahora es presidenta de una junta administrativa, es que bueno, cuando ella era fieldefechos y fue por primera vez o las primeras veces a concejo, había insultos, ¿no?, en la sala. La manera de comunicarse era con gritos y con insultos. Entonces ella, en el acta, tomó muy educadamente y muy al pie de la letra lo que allí se decía, ¿no? Claro, a la siguiente asamblea vecinal hay que leer el acta del orden del día anterior. Y entonces, claro, cuando escuchaban las palabras, ¿no?, que habían pronunciado, pues decían, oye, pero esto no lo anotes. Y ella decía, yo tengo que dar fe de lo que aquí se habla. Entonces, esa fue una estrategia muy sutil, pero muy contundente y muy potente para intentar que en ese concejo hubiera respeto, algo tan básico y tan esencial como el respeto
a las opiniones o a las valoraciones de las personas. Y también la llegada de las mujeres ha supuesto que entren nuevos temas en agenda, ¿vale? Si tradicionalmente quienes iban a concejo eran las personas agricultoras, hombres principalmente, con la llegada de mujeres que han ido a vivir a esos pueblos, que tienen criaturas, que quieren que vivan ahí de una manera más rica y amable, pues se empezaron a incorporar en la agenda de los concejos temas de carácter social, de distinto tipo, desde culturales, educativos, tema del euskera, tema de fiestas para todas las edades, no solo las fiestas de toda la vida, sino bueno, vamos a adaptarlas también a la gente más joven. Y bueno, pues al final la llegada de las mujeres ha supuesto pues abrir las ventanas y las puertas de lugares que estaban pues bastante cerrados, ¿no? A miradas, a olores, a la diversidad, ¿no? La motivación principal que hace que las mujeres estén en los concejos es tomar conciencia de que es ahí, en ese lugar, como bien contaba Izaskun en el testimonio de esa mujer, es en el concejo, en el lugar donde se pueden tomar decisiones para cambiar las cosas del pueblo que creemos que se pueden mejorar, o para mantener lo que está funcionando bien, o para intentar innovar o pensar otras cuestiones que puedan beneficiar al pueblo. Y también nos interesaba conocer por qué abandonaban las mujeres su participación en los concejos, por qué después de X tiempo pues decidían no continuar. Y en general lo que nos comentaban era pues que no tienen tiempo suficiente. La verdad es que requiere bastante dedicación tomarse un concejo, la gestión de la Junta Administrativa de un concejo en serio. Entonces, esa falta de tiempo, la excesiva carga de trabajo burocrático y administrativo que supone dedicarse su tiempo a la Junta Administrativa, la falta de reconocimiento por el trabajo que realizan, porque es algo invisible, que bueno, prácticamente son muchas horas dedicadas a hacer un trabajo que no se ve, y esa falta de reconocimiento también les parecía importante. Y también se sentían cuestionadas por el hecho de ser mujeres en concejos donde su funcionamiento o la mentalidad de las personas que habitualmente van a concejo, pues les cuestionaban, ¿no? Su manera de hacer, sus innovaciones que querían aportar. Es que el concejo siempre se ha hecho los jueves a las 8 de la tarde. Ya, pues a las 8 de la tarde la gente está cansada, hay gente que no tiene otra cosa que hacer y que no le importa estar hasta las 10 de la noche o las 11, pero ¿por qué no lo hacemos un día por la mañana a las 8 de la mañana, que todo el mundo luego quiere hacer cosas y así pues nos centramos al orden del día y no nos liamos con bueno, pues ese tipo de cambios, de innovaciones, de cambiar la manera tradicional de siempre se han hecho así las cosas, en algunos lugares pues han supuesto pues conflictos, ¿no? Bien, y respecto a las estrategias que facilitan la participación de mujeres en los concejos, las estrategias esenciales son las que realmente están cerca de las mujeres, no son los grandes planes, las grandes intervenciones a otros niveles, que además, curiosamente, hasta hace muy pocos años, en los planes de igualdad de Diputación Foral de Álava o de los ayuntamientos que tienen planes de igualdad, no se habla de concejos. Y aquí quiero meter una cuña, y es en la ciudad de Vitoria. En Vitoria vivimos el 75% de la población, más o menos, de Álava, ¿vale? Bueno, pues en los planes de igualdad del Ayuntamiento de Vitoria se habla de la ciudad de Vitoria y muy pocas veces se habla del municipio de Vitoria. En Vitoria, en el municipio de Vitoria, hay 61 concejos. Esos concejos pertenecen al municipio de Vitoria. Es importante tener en cuenta los concejos porque es donde viven las personas. Vivirán menos personas en todo Álava, en los concejos alaveses viven el 25% de la población, ¿vale? Será un tercio de la población, pero son personas que viven en el territorio. El territorio corresponde al 90% del territorio. En el 90% del territorio alavés vive el 25% de las personas. En el 8% del territorio alavés vive el 75% de las personas, ¿vale? Tenemos que tener presentes a los concejos porque es ahí donde
Bueno, los fines de semana la gente urbanita de Vitoria o quienes afortunadamente tenéis pueblo en Álava, pues os escapáis. Bueno, hay gente que vive allí todos los días. Los autobuses, los sábados y domingos, reducen sus horarios de desplazamientos. Hay gente que vive los 7 días de la semana en los pueblos. Entonces, bueno, tenemos que pensar con una visión de municipio, de territorio histórico y de territorio donde viven las personas, ¿vale? Y una estrategia esencial para que las mujeres decidan o puedan participar es que en su ámbito más cercano, su familia, sus amistades, la comunidad vecinal, sea corresponsable de los cuidados y de la atención a aquellos temas que de otra manera las mujeres tendrían que dejar todo preparado en casa, dejar todo listo para los cuidados de criaturas o personas mayores, y ya cuando tengo todo listo, pues ya me puedo ir a la reunión del concejo o de diputación. Ese tema se nota cuando las mujeres tienen el apoyo y hay corresponsabilidad en su ámbito más cercano, familiar, de amistades, etcétera. Esas mujeres tienen, bueno, están sostenidas y se les facilita que su presencia en el espacio público, pues permita llevar las voces de personas, de mujeres, que de otra manera, pues no se habrían podido escuchar porque no habrían podido estar en el espacio público. Y bueno, agradecer a Emakunde la posibilidad que nos ha dado de hacer este viaje fantástico, que ha sido un aperitivo. Solo hemos ido a unos 60 y tantos concejos a hablar con mujeres, nos quedan hasta 334, fijaos si nos quedaría todavía recorrido por hacer. Gracias también a mis compañeras de viaje, a Miriam Ocio y a Eva Martínez, porque ha sido un gustazo poder compartir viajes presenciales y virtuales por los concejos. A Llanos, gracias también por esas revisiones de la investigación tan detalladas que han contribuido a mejorar muchísimo el estudio. Y a Noemí también por estar ahí apoyando y animando. Y bueno, estamos abiertas a que nos hagáis las preguntas que queráis. Y el estudio lo podéis, como os decía antes, ya está disponible en la web de Emakunde para que lo podáis consultar. Y en redes sociales tenemos un hashtag que es EmaConcheju, para que si queréis también compartirlo y hacer reflexiones en él, bueno, pues podamos tener en cuenta también otras voces y otras miradas sobre este tema tan interesante que es la participación de las mujeres en los concejos. Muchas gracias. Bueno, gure aldetik eskerrak eman berriro, Mentxu, Eva eta Miriani egindako lanagatik, kontsejuetara hurbiltzeko aukera ezin hobea da eta hoietan emakumeen papera zein den eta presentzia eta horren inguruan hausnartzeko momentu ezin hobea, ikerketa ezin hobea izan da. Ez dakit galderarik dituzuen, orain da zuen txanda. Bueno, la verdad es que no es que esté mucho mejor, ¿vale? Pero sí que son las que, por la presencia de mujeres en asociaciones, por presencia de mujeres en el sector agrario, eso ha hecho que más mujeres se animen a participar en los concejos, que al final son esos lugares donde toman decisiones importantes. En el otro lado de la balanza, bueno, Añana es una de las cuadrillas donde es importante, bueno, trabajar porque sí, la presencia de mujeres es menor y no sé, pero tampoco quería destacar esas porque sí que ha sido súper importante la presencia de asociaciones, movimiento asociativo, que desde Emakunde también hace unos años Sara Ibarrola presentó una investigación al respecto sobre la importancia que tienen las asociaciones para empoderar o animar a las mujeres a tomar parte en espacios donde pueden pues llevar sus opiniones, su visión de las cosas y contribuir a decidir en otras temáticas que sin ellas no se decidiría invertir dinero, tiempo, recursos en esas cuestiones más de carácter social o comunitario. Yo quería saber si tenéis un perfil de la mujer que suele participar, resulta electa, no sé, y también si suelen ser, o las personas electas,
son la primera opción, porque claro, ser un cargo voluntario en el que cualquiera puede salir, a veces sucede que el que sale elegido no sale adelante, ¿no? Sí, mira, sobre la segunda pregunta, fue una de las hipótesis que teníamos, porque Eva ha hecho bastantes estudios sobre cargos electos para ver si las primeras personas elegidas asumen la responsabilidad o rechazan el cargo por los motivos que sean. Y Virginia Imaz, que es una cómica, me contaba a una de las mujeres que estuvo en un encuentro y ella hizo las conclusiones, hizo como una gracia y era, joder, las mujeres entramos al concejo si el marido muere, si el marido está enfermo, si el marido no quiere ir. O sea, si los hombres no quieren, entonces entramos, ¿no? Yo diría que hoy en día esto está cambiando, afortunadamente, ¿vale? A los pueblos está llegando gente diversa, gente joven, con ganas de hacer vida en los pueblos, no de me compro una casa y no me relaciono con el pueblo, que de eso también ha habido en el boom inmobiliario, que es uno de los factores que hicieron que llegaran más mujeres a los pueblos. Se iban a vivir en algunos pueblos a urbanizaciones y no tenían relación con el concejo, con el pueblo. Entonces ahí han surgido bastantes conflictos en los años 90 de cómo integrar o mejorar la convivencia vecinal, ¿no? Perfil de mujer, a mí se me ocurre así, bote pronto, es una mujer que no es del pueblo de toda la vida, ¿vale? Ha venido de fuera. Es una mujer que puede tener criaturas o no, pero que quiere vivir en el pueblo, quiere hacer vida de pueblo, sentirse parte de la comunidad de ese pueblo. Es una mujer con inquietudes, sin miedo a aprender, sin miedo a preguntar ni a estar donde haga falta. O sea, que ha trabajado competencias esenciales de género, liderazgo, inteligencia emocional, técnicas de hablar en público, o que por naturaleza ella es así, ¿vale? Son mujeres que tejen redes, no se quedan aisladas, se relacionan con la gente del pueblo y con gente de otros pueblos para saber, oye, que en el otro pueblo están haciendo tal, pues aquí también podemos hacer cosas parecidas. Y luego, muy 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 importante, mujeres que tienen carnet de conducir. Reíros, pero en los pueblos es esencial, y no una, sino varias mujeres han destacado esto como un instrumento de empoderamiento, ¿vale? Hay otras que deciden la otra estrategia. Mira, yo paso de conducir porque así no me caen otros marrones añadidos, como llevar a las criaturas al colegio. Pero en general, quienes han puesto en valor el hecho de tener carnet de conducir, como en su época anterior conducir una bicicleta o tener bicicleta, valoran esa capacidad de tener libertad para poder desplazarse a los lugares pues sin necesidad de tener que pedirle a otra persona que les acompañe. Así los que se me ocurren ahora mismo, pero seguro que hay más. Has incidido en el tema de los grupos en los del pueblo, pero ¿has visto un cambio en las mujeres, hijas y nietas del pueblo? ¿Ha habido un cambio también por parte de ellas de romper con los esquemas tradicionales de...? Igual en las amonas, ¿no? Pero igual en las hijas, nietas. Hay de todo. Cuando no hay hombres, cuando son hijas, por ejemplo, hay varios casos, todas son hijas, los padres les han transmitido que de la misma manera pueden estar en la pieza, como pueden estar en casa, como pueden estar en el concejo. Entonces, ahí asumen que hay igualdad. Cuando hay hombres, la tendencia incluso es a que vaya, en algunos casos, a que vaya el hermano. Pero igual ya el hermano vive en una casa y ellas viven en otra. No, sigue yendo como el pater familias heredero, ¿no? O sea, hay bastante desconocimiento, aunque nos parezca increíble, que a día de hoy cualquier persona mayor de 18 años puede ir a la asamblea vecinal. Se sigue pensando que es una persona por familia o por casa, que puede tener sentido en algunos casos. Imaginaos que hay un pueblo donde hay 15 casas, y hay una casa donde viven 8 personas, y las 8 son mayores de edad y pueden ir a concejo. Si fueran todas a votar, con esa casa, 8 miembros y miembras que votan, ganaría, ¿no?, por mayoría, esa opción. Entonces, en los concejos donde hay buena predisposición, se intentan tomar decisiones por consenso para evitar esto de mayorías, ¿vale? Y
se intenta pues que vaya quien quiera, ¿vale? Pero sigue habiendo concejos donde por uso y costumbre se establece que vaya una persona y generalmente es un hombre. Luego también hay diferencias cuando, a ver, he dicho el caso de todas mujeres, son hijas, cuando por lo que sea deciden que, jo, es que esta mujer es muy cañera, pues que venga, ¿no? Ya sienta precedentes y las que han sido más jóvenes ya han visto que ha habido una mujer, entonces ya no les extraña que en el concejo de al lado le digan, ojo, pues en nuestro, esto es verídico, verídico. Hasta 2013 en Aberasturi nunca jamás de la vida había ido una mujer ni a la asamblea vecinal, ni a la asamblea, ¿vale? Por usos y costumbres iba el cabeza de familia. Claro, pero es que en los concejos de al lado, hablando entre mujeres, decían, oye, pero si en nuestro concejo hay presidenta desde hace años y en el nuestro las mujeres vamos a concejo. Claro, esto hace a la gente cambiar el chip y decir, ostras, pues aquí también podremos, ¿no? Entonces, la importancia de que haya referentes para que se normalice la situación de que las mujeres también pueden ir a concejo. Y la importancia también, pues, de ver que bueno, que hay tan diversidad que, bueno, que es muy enriquecedor. Y con esta anécdota que os cuento de Aberasturi, así surgió el interés por esta investigación. En una charla entre mujeres, donde una decía, en nuestro concejo jamás ha habido mujeres hasta 2013, y otras estaban sorprendidas, diciendo, no puede ser, en mi concejo hay presidentas. Entonces dijimos, oye, ¿y si estudiamos esto de cómo es la participación de las mujeres en los concejos? Porque puede ser un temazo y es muy interesante, ¿no? Ver esta gran diversidad y ver también, jolín, que es posible, ¿no? Que se puede, que hay que estar, que es esencial que haya diversidad y que haya mayor participación de personas, porque es un ámbito de decisión, el concejo, donde se puede decidir por democracia directa las personas del pueblo. O sea, es que es una joya que no tenemos que perder. Bueno, está listo. Bueno, mila esker.